Sonido, sonido, sonido. Díganme si hay, si se escucha o no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué onda? Ok, estoy, oye, bien, experimentando con esto. Hazme saber si, sí, estoy jugando con estos botones, la verdad. Te digo que es primera vez. Vi esto, vi a Ryan transmitir con esto. Y de hecho fuiste tú, brother, quien me hizo empezar a buscar todo esto. Así que ahora no hay cámara. Bueno, la cámara la quité. El audio es lo que me gustaría saber si me están escuchando. Yo no sé si entra o no entra. ¿Hay audio, sí o no? Escriban el número 3 una vez más. Tech con Edison. Escribe el número 3 si me escuchas o no me escuchas. Me gustaría saber eso, oye. ¿Hay audio, sí o no? Tres, ok, chévere. Ahora sí, yo sé, sí, audio, chévere. Ahora sí. Te digo que he estado jugando con esto y pues no, no es tres, tres, tres. Empezaron a llegar los tres, oye. Ahora sí. En Facebook, desafortunadamente, esto se supone que debería de transmitir en YouTube y en Facebook a la misma vez, pero resulta que por X razón no conectó con lo que es Facebook. Me tira un error acá. Así que voy a tener que checar de nuevo. Pero, ok, puedo ver que estamos acá. Así que es chévere. Tito, 773. Esa está buena. Oye, bienvenido, brother. Déjame intentar una vez más acá. A ver si puedo arrancarme. No. Facebook no me deja. Qué mala onda, oye. Déjame intentar editar una vez más. Vamos a ver acá. ¿Será porque hay mucho texto? No sé, la verdad. Qué mala onda. Pero si no, pues voy a tener que arrancar ya de una sola vez, porque, ay, ¿qué creen? Vengan, vamos a ver lo que es esto, oye, ¿dónde está la gráfica esta? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo están las emociones hoy, el día de hoy, para todo esto? Te digo que esto se vino, déjame encoger esto, vamos a ver, estoy experimentando, así que cualquier error, ya saben, es parte del proceso de aprendizaje. Cripto amigo, chévere. Jesús Espinosa, brother, bienvenido. Ok, veo que también se encoge. Ok, esto está chévere, oye. Vamos a ver qué más. Déjame venir aquí. Ah, ok. ¿Sabe quién fue? El filósofo, brother. Aún se suponía, oye, me gustaría que me hiciera saber eso. Aún se suponía que no estaba transmitiendo y me apareció que pues tú ya estabas comentando, oye. Así que, ¿qué onda? Súper saludo, brother. ¿Ves? Esto me encantó. Esta función está chévere, la verdad. Así que, ¿ves? Jesús Espinosa, súper saludo. Ya sabes, buenos comentarios y todo el rollo, pues van a ser ahora. Tech con Edison. Hola, saludo a todos, ¿ves? Se escucha súper, eso está chévere. Pikachu, te veo, brother. Bueno, ya saben. Hex en Coinbase. Eso es lo que está transmitiendo. Se está transmitiendo en inglés, oye. Pero pues no, todavía no. Nicolás, brother, bienvenido. Bueno tenerte por acá. Así que, mira, checa esto. ¿Qué hora es? Hoy empecé, incluso empecé minutos antes. 0033, oye. Este pues aparenta ser, y esto lo mencioné hace varios días cuando llegamos por primera vez aquí, que probable, y volvemos a subir, que probablemente tocábamos este, y desde que estábamos acá arriba también les dije que siendo negativos podríamos llegar al 002, o este incluso aquí, que es, bueno, ese es el 002 por acá. Así que pues vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esto, si no pues ya sabes, si entre más baja pues hay más oportunidad para pues poder comprar unos cuantos más.
Y pues esperar a ese gran día, al Big Payday, que de hecho ya estamos en lo que es el día, deja venir acá, día 187, faltan 164 días para lo que es el Big Payday. Si no sabes qué es eso, pues todo el ex, oye bien, que no se reclame, tú puedes reclamar ex completamente gratis si tenías Bitcoin antes de diciembre del 2019. Todo lo que no se reclame va a ser repartido entre los que estemos, entre los que tengamos cantidades de ex haciendo staking. De hecho, deja ver, esta fue mi, hoy saqué otra, oye, esta, la de los 4.7 que puse el otro día por 7 días, esto fue lo que recibí, 14 ex nada más. Así que fue poco, pero ya tú sabes, poco a poco va sumando todo. Así que vamos a ver cómo vamos, 11.000. Ex, oye bien, 11.000 Ether, perdón, van a ser distribuidos, ¿dónde está esto? Ya me perdí. Van a ser distribuidos entre todos los que han puesto Ether el día de hoy. En este momento son 46.000 por cada Ether. Se cierra en 10 minutos esto. Vamos a ver quién es más. Big Payday, sí, brother, eso es lo que estamos esperando. A que se lleve 180 y algo de días. Cripto amigos, excelente día, brother. La verdad que está, sigo sorprendido, oye. Creo que no hay mucho delay también por lo que he visto en esto. Así que esa es otra ventaja. Porque cuando estaba transmitiendo con lo que es Zoom, oye bien, había como un retraso de 10 segundos mientras yo hablaba. Y luego pues la señal, ya sabes, iba y venía. Y para cuando venía a escucharlo una vez más, pues ya habían pasado unos 10 segundos, así que creo que está mejor. ¿Cómo vas con Hex Business? Brother, en este momento estamos en espera de la versión 2.0, así que no hay ganancias. El último día que recibimos, y déjame abrirlo, el último día que recibimos pago, estuvo chévere, porque fueron, y de hecho déjame mostrártelo acá, fueron 2,000, mira, esto. El día anterior yo había recibido 800. Yo estaba esperando cerca de los 1,000 porque todos los días, pues esto yo lo seguía reinvirtiendo. Y en vez de llegar a los 1,000 fueron, mira, 2,000, casi 2,100 ex que recibí. Ahora, en lo que estaba viendo en el grupo es que, pues, en el grupo de Telegram es que, pues, estamos esperando a que lancen lo que es la versión 2.0 y aparentemente, pues, puede tardar varios días. En total de todo lo que puse, pues recibí 4,000 ex de regreso. Te digo, pero pues esto mismo yo lo estaba reinvirtiendo para pues seguir acumulando y echando, andar una bolita de nieve, pues mucho más gratis. Está buena la característica del video. Me alegra que te... ¿con qué transmites los directos? Dice Crypto Lunático, brother. Esta es una que se llama StreamYard. Y por lo visto, pues o sea... No hay ninguna aplicación. Es completamente y directamente del navegador que estoy utilizando para transmitir. Entonces, esta es una nueva función. Te digo, supuestamente yo debería estar transmitiendo en Facebook también ahora mismo, que esa fue una de las razones por las cuales pues, yo decidí, ¿me entiendes? Entrarle a esto y comprar la versión pagada, porque la versión gratis te da en la parte de acá, te muestra lo que es un pato que ellos tienen ahí que dice StreamYard o algo así. Entonces, lo que hice pues fue que agarré la versión pagada, son $25 al mes, o también puedes hacerlo, pagarlo al año por lo que es un descuento que ellos dan. StreamYard, sí. Así se llama, brother. Y de hecho hay un descuento, de hecho, déjate paso el link de una sola vez por si lo quieres. Aquí te va. Porque también tienen lo que es para referidos y hay un descuento que te dan, son créditos, no en sí dinero, sino que por ejemplo, creo que si te dan descuento el 10% y a mí lo que me dan es un y el overlay en el chat, hasta el momento no veo, brother, vamos a ver, se fue y ese es el link por si lo quieres probar, te digo. Crypto Lunático, esos links, brother. Todo el tiempo tiene que haber link. Entonces toca esperar para... Toca esperar. Sí, brother, toca esperar en este momento porque, pues te digo, no sabemos qué, cuánto tiempo vaya a tardar o cuánto tiempo vayan a demorar en empezar
después con la versión 2. Hex, vamos a ver cuánto tiempo falta para lo que es que se termine este día. Faltan, ¿qué? 6 minutos. Déjame seguir viendo acá. ¿Dónde es que estaba esta Hex Info? Hay otra, oye, donde Hex Live. De hecho, lo voy a sacar de esta acá. Vamos a venirnos de una sola vez a hex-info.com y de aquí voy a sacar lo que es el audio. Oye, bien, si no puedo, no puedo mandarlo así como se puede en YouTube. En eso sí todavía, pues, tengo que compartir directamente esta pestaña que tiene el audio para que poder activar esa función. Esa sí es una desventaja, pero pues es algo mínimo, la verdad. Quiero esta, la de ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cosa, esta es la que estoy buscando. Vente aquí. Vamos a ver quiénes han pagado. Y con acortador. Claro, brother, pues no necesitas ese número tan raro. Déjame ver. Checa esto. Vamos a ver quién nos regaló X el día de hoy. Esta persona no terminó, puso por 350 días y pues nos quedamos, se retiró, oye bien, al 178. Ganó casi 100,000 ex, pero pagó una penalidad de 96,000, poco más de la mitad lo que terminó pagando. Luego, mira este otro, 10 millones de ex, 33,000. ¿Qué se me hace que esto, estos están vendiendo, están wow, mira este loco, esto sí no se hace, esto sí no se hace. Yo te digo, tuve la posibilidad de haber hecho esto, pero no lo quise hacer, o sea, de retirarme cuando vi. Yo compré por acá, 0.0532, por aquí creo que compré. Y subió hasta acá. Cuando vi que ya íbamos a romper esto, quise vender, pero todavía estaba haciendo el stake. Entonces, pues, ¿qué? Ya me tocó quedarme con las monedas porque no tenía nada para vender, pero no haría, ¿me entiendes?, lo que esta persona hizo. O sea, ¿ves? Terminar eso demasiado temprano, o sea, pagaste más en penalidad, 261,000 en penalidad. Checa esto, otra persona igual, ves, 353 días, nada más lo dejó por 41, así que si tú vas a hacer stake, hazlos por una cantidad de tiempo que tú sepas que no vas a tener que retirar. A nosotros nos conviene, ¿me entiendes? Así como estos locos que quieren pagar todo ese chorronón de penalidad, pues hey, no hay problema, porque todo eso se viene para nosotros. Y así como este día, donde hay bastantes penalidades, pues nosotros recibimos más stake. A ver. Tú me preguntas, brother, sobre esto. Esa es una función que la misma plataforma tiene. ¿Me entiendes? Yo simplemente pues toco lo que es tu comentario y ya aparece ahí. Así que es simple, es súper simple y lo puedes ver en el video que ellos tienen. De pronto compraron, Mauricio. Mira lo que dice Mauricio. Buenas tardes, ¿qué está pasando aquí? Hay muchas ballenas de Hex, hay que tener cuidado porque puede bajar mucho Hex. Esa es verdad, brother, así que si baja, pues nosotros seguimos acumulando un poco más, porque te digo, cuando subió bastante, yo compré a 0.005, oye bien, y nada más pasé unos cuantos tokens que tenía regados que acumularon como $300, y cuando se dio ese levantón, o sea, yo compro y al horas, literal, más tarde esa cosa se va para arriba, y yo, ¿por qué no compré más? ¿Por qué no compré más? Entonces, y cuando ya estaba arriba, pues me quedé con ese pesar, entonces ya ahora que está bajando, pues, me da la oportunidad de comprar mucho más. Ok, no le duele vender. Mira quién llegó. ¡Qué chévere! La verdad que está chévere, oye. La verdad que está súper chévere esto. Así que, ¿quién me estaba? Tito, ¿dónde anda Tito? Tito me estaba diciendo de que tú debes ser la coordinadora de esto, Maga. Ok, Criptolunático, ok. Chévere, así que pues deja ver qué más tenemos. Mira, ¿dónde está este, oye? Invite. Mag, andas paseando, o esto no. ¿Andas paseando o qué ondas? ¿O estás en la casa? ¿Dónde andas?
Okay, vamos una vez más, vamos a ver qué ha sucedido aquí, si ha habido algún movimiento sexy. Déjame acercarme, estoy a un día, déjame venir a una hora, vamos a ver qué es lo que está pasando en una hora. Wow, vi que bajó, o sea, esto yo lo vi, literal en vivo, y anoche estábamos hablando con Tito, oye, y que esa cosa, el, incluso el Hexi, esa cosa se fue para arriba. Si me has entendido, a ver. Mira lo que dice Tito. Sí, es más entretenido, se coordinan bien. Dale, dale. Pues ya sabes, Maga. Si quieres entrar, avisa. Coordinamos bien. Mira lo que dice Nicolás. Es un buen proyecto y si baja tendríamos mucha oportunidad para poder comparar. Exacto, brother. Esa es una de las cosas que me ha... Te digo, que no me incomoda de que baje un poco más esto. Pero, pues, por el otro lado... Algo que mencioné también, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo compré acá arriba. Ya no me quise deshacer de ellos. Sino pues seguir jugando. Pero me duele mucho más cuando está bajo y no compro y sube a que cuando estás acá arriba y baja. Al menos ese soy yo. Ese soy yo. A ver, yo quiero ver mi icono. Saludos. Ahí te va, brother. Ahí está. Mira qué chévere. Bitcoin, Litecoin. Te falta el de Hex aquí, ¿eh? Necesitas agregar, oye, obligado ese de Hex. Así que, mira lo que dice el filósofo. Veo voto por Maga, la coordinadora del grupo. Man. Vamos a ver. Mira. Ok, déjate agrego aquí. Ah, ponte, Maga, ponte, ponte los audífonos. Porque creo que se va a crear feedback. ¿Ya ven? Ok, ahora sí. Ahora sí te escucho. Y ahora sí, yo también te escucho. Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cuántos World vas a regalar hoy? Man, apenas acabas de llegar hoy, ya me están dejando sin moneda. Con razón te quieren todos, sí, por oye. Por eso me quieren, así no es, inventes. Por eso es. ¿Verdad? Vamos a ver, no. Vamos a hacer protesta aquí también nosotros, oye. A ver qué dice, mira. Espérate. Eso hay que tener cuidado, brother. Mi esposo te mata. Sí, ya te dijo, brother. No, mira, vamos está legal a la pantalla. Chévere, brother. Sí. Valió la pena la prueba. No, lo terminé comprando, oye. ¿Lo terminaste comprando? Sí, voy a cancelar este lo que es Zoom, porque estaba pagando una mensualidad por Zoom, ahora estoy pagando por StreamYard también. Entonces, pero necesito que esta cosa, oye bien, que me transmita también en Facebook, porque si no, no. La gente que diga también cómo les gusta esto, porque de repente se escucha bien, se escucha mal, no sé. Entonces, que ellos den tu feedback. Chévere, entonces, brother. José, un súper saludo, mi hermano, me alegra que ya los tengas. A ver... Mira, ahí está para ti. Hoy sí regalas, ya ves, te va a tocar regalar tus tokens. Volver besos hoy, ya ves cómo pidieron. No, son tokens los que le está pidiendo. No, el que regala es Johnny, así que Johnny, comienza. Dime, ¿qué vas a regalar hoy? No, espérate, primero quiero ver. Ah, ya cómo... ven, come on. Espérate, no, necesitamos ver cuánto terminamos hoy. Ah. Checa, deja ver, acabamos de cerrar ya el día. Ya ven cómo me calla. Okay. Espérate. No estoy. Mientras esto aquí carga, deja ver. ¿Estás hablando? No, en este momento okay. Estoy viendo, estoy leyendo. ¿Dónde estás? ¿En qué te quedaste? ¿En cuál te quedaste? No pongas excusas, problemas técnicos. A ver. Mira, Side Rise. Él también tiene que regalar otra sentinela. Hey, sigan, mira, si no siguen a Cider Eyes, él empezó con lo que es esto. Checa esto, lo que yo tengo acá es un centinela y esto pues te ayuda a lo que es minar criptomoneda completa, 12 veces más, ¿me entiendes? A que solamente tuvieses la aplicación, así que esto pues es una ventaja, ¿me entiendes? Si no quieres pagar una mensualidad, si no, pues también puedes pagar la mensualidad y... ganas pues muchas monedas más.
Cualquier pregunta de eso, vayan a Sideways. Lo pueden encontrar en YouTube y también en donde, en WebTalk. En WebTalk, oye, en WebTalk. Utiliza en WebTalk y de WebTalk puedes repartir. Eso es lo que yo estuve haciendo el otro día, agregando todo a lo que es todos los links de las diferentes plataformas para así tener un solo punto de llegada y ya de ahí pues que cada quien jale para donde quiere. José, eso es ventaja. José viene de, saludos de New York. A ver, ¿dónde está José? Ahí, bueno, ya pasó, creo que ya lo leíste tú. Jesús Espinosa dice que empieza a repartir los words de Johnny. Me tienes que regalar a mí para que yo regale a la gente, ¿ok? El otro día te regalé unos, así que ya te tocó repartir. No, nada más. A ver, ¿qué más? No, ok. Si quieren ustedes, la gente puede poner la banderita o decir de qué país son. Yo soy de Perú. Si hay algún peruano por ahí, por favor, diga viva el Perú. Ahí nomás quédense. Johnny, ¿dónde eres tú? Yo soy de Honduras. Orgulloso de Honduras. Claro, claro. 100%. Vive el Perú. Seguimos. Ops. Casi me caigo acá por payaso. Jesús, ¿tú de dónde eras? Yo me acuerdo que era algún Ciudad mexicano. Ciudad del Carmen. Claro, él. Jesús es de México. Ya ves. Ya algo decía yo. ¿Quién quiere BTHO? A ver, mis comentarios entonces se quedaron pegados aquí o qué pasó. Porque no. Sí. Yo. Seguro es por tu internet. Lo más seguro. Estás robando internet por ahí, por algún lado. Sí, de aquí mira. Ay, México, Ciudad del Carmen. Yo estuve en México en. ¿Dónde estuve? Tultitlán, creo que se llama la ciudad. En Ciudad de México. Sí. Qué chévere, fue chévere. Sí, cuando vaya a México de nuevo, yo sé que es bien grande, voy a tratar de conocer Ciudad del Carmen. Cider Eyes, ¿de dónde eres tú? Él vive acá, ¿verdad? Johnny. Sí, él creo que está en Texas, por ahí. Oh, está bien lejos. Creo. Brother, sácame de la duda porque te estoy... Mira lo que dice, feliz año y feliz Navidad para todos. Igual para ti, brother. De Venezuela, qué chévere. Ok, hay un retraso en mis comentarios, lo cual está bien. Sidra dice, mira mi bandera, no veo ninguna bandera. Manda completo, por favor. Tito, ¿dónde es Tito? Tito, ¿dónde está, brother? No he leído más Tito, comentarios tuyos. Tito, no me dejes. Mexicali de México, mira Néstor, muy bien, hay varios de México. Sí, yo creo que la mayoría son yo, no. Yo vi en tus comentarios que alguien dijo Venezuela, pero no lo veo aquí. Sí, ya lo encontré. Cagalera, saludos a todos de Venezuela, feliz año, feliz Navidad y feliz cumpleaños. Ok, Tito, de Chile, wow, no puedo creerlo. No mira podemos, qué chévere. Tito, no podemos sentarnos a ver fútbol juntos porque si no nos matamos. Cuando Perú juega contra Chile, no, soccer, no. Oh, The Philosopher de Ecuador, qué chévere conocer dónde son, Johnny, qué chévere. Mira. Estamos vecinitos. Yo vivía al norte, bien al norte de Perú, que está bien cerquita a Ecuador. Así que qué chévere. Nunca conocí, pero me quedé con las ganas. Para la próxima. Qué chévere, qué bacán. Bacano, dicen los colombianos. ¿Algún colombiano por acá? Lo más seguro. Pikachu, ¿de dónde es? Tenés que conocer a tu gente, Johnny, ¿ah? Mira, los que se mantienen activos, yo sé de dónde son, ¿eh? A ver, ¿Pikachu de dónde es? Pikachu, él es de Venezuela. Él es de Venezuela. Hola, no, Pikachu. Me vas a matar después de esto. Made Locote Ecuador, dice... Desde el filósofo. Locote dice activo desde Tangama... No sé qué es eso. No quiero ni leerlo. Desde allá, es trabajo. Desde por no. Allá. Tangamandapio dijo. Es una ciudad de verdad. Sorry, perdonen mi ignorancia. O no me quiere hacer entrever la lengua. ¿Qué es un BTHO? ¿Tú sabes qué es eso? Criptolunático dice: ¿quién quiere BTHO? Y aquí, mira dijo, lo que dice Mauricio. Es como el gas de Cardano.
Estaba viendo un video sobre Cardano el otro día, oye, y al parecer pues es la competencia, digamos, de lo que es Ethereum, porque también se pueden construir dApps, pero pues según que está más hecho para lo que es, ves, un problema que Bitcoin y que la mayoría de criptomonedas tienen es que no pueden procesar tanta transacción al instante. Entonces, ese es uno de los problemas, la expansión, pues. Entonces, a medida que son más personas haciendo transacciones, pues, eso se atora. Entonces, según que Cardano, pues, está trabajando en eso y, pues, va a ser la red, pues, mucho más rápida y que se puedan procesar más transacciones a la vez. Aunque ya viene lo que es la versión 2.0 de Ethereum, que, pues, esa se supone que va a también procesar una buena cantidad de transacciones por minuto o por segundo. Pero acá decía él que BTHO es como el gas de Cardano, pero no sé qué es el BTHO. Otro día no va a explicar Crypto Lunático qué es eso. Sí, el gas de Vichy. Wow. Ustedes saben, ¿ah? ¿Eh? Yo me quedo sorprendida. Yo, o sea, esta gente es smart, inteligente. ¿De dónde crees que yo aprendo? De todos ellos. No, en serio. Tú también. Bueno, mejor me callo. ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta estudiar? Voy a decir eso. Por ratos, oye. No, sí. Bien. Ok, déjame ver que ya me salí de esto. ¿Qué es business? Pues no. Vamos a ver si ha habido alguna 3-3. Man, yo quiero ver esto. Una de dos, o que baje bien hasta abajo de una sola vez, o que nos vamos para arriba. Pero lo más seguro, una sola vez. Así por cómo esto luce, yo creo que vamos a llegar una vez más al 003 en un par de horas. Lo más seguro. Lo más seguro. Transformación, vamos a ver cómo quedamos acá. Yo estoy buscando a ver si se me terminó alguna, pero por lo visto no. 777 fue la que recibí ayer, pero nada más. 70% está en 2 días, 3 días por ahí. Ok, eso va a ser la del día de hoy. Yo tengo, mira, ok, ustedes van a tener que, mira lo que dice Jesús. Mejor que Hex despegue a la luna. Sí. Sí, sí. Y, mira, yo a darle a este comentario y entró el del filósofo. Dice, ¿a cuál digas? ¿Al de Néstor? Sí. No, es que cuando entra uno, si da clic, entonces entra el otro y lo empuja hacia arriba. Oh, ok. Te entendí. Pues está chévere. Sí, bueno, pues hoy yo creo que no ha habido mucho movimiento hoy en esta cosa, la verdad. Hex Live, ya vimos que nos llevamos unos cuantos. Ok, acabo de acordarme de algo que estuve hablando con Tito ayer, oye. Y mira este HexX.win. Este es de Uniswap también, pero, oye bien, este te da la opción para tú poner la cantidad aquí, el precio al que tú te gustaría comprar. Un ejemplo, si yo compro 1.5 de Ether, yo recibiría esta cantidad, ¿me entiendes?, en lo que es X. Ahora, yo puedo modificar este número aquí, este precio, y una vez que llegue al rate, al precio, por ejemplo, si le pongo 5, checa, entonces ya ahora recibiría más X. Entonces, hasta que llegue a este precio es cuando la operación se ejecutaría. Eso está chévere. Esa es una función pues que está bastante chévere, pero recuerda que también esto, al igual que te dice lo mismo en Uniswap, que pues está en prueba. Entonces es otra forma, ¿me entiendes?, en la que también puedes ganar. La gráfica se... Puede que rebote la alza Hex, pero hay que medir el impulso que puede tener para tradearla. Es lo que dice Mauricio. Sí, brother, te digo, yo esto en cuanto a lo que es trading, te soy sincero, no soy un experto, siempre lo he dicho, pero pues, o sea, la idea la tengo, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo que es la línea de tendencia o cosas así, o lo que es los soportes y los... ¿cuál es el otro? ¿El nombre del otro? Pero el soporte y resistencia, que son las otras cosas. Entonces, más o menos, pues, me da una idea, ¿me entiendes?, de a qué precios puede llegar. Pero ya de ahí, más allá de cosas más técnicas, pues, ya no las domino. Pero, pues, siempre me ha gustado jugar con eso y arriesgar. Es otra forma, ¿no?, de jugar con tu dinero. Ese es bueno. Pasa el link, dice. Sí, este.
Incluso no solamente lo puedes hacer con Hex, puedes utilizar pues cualquier otro token, ¿me entiendes? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con lo que es BAT, si en un dado caso estuviera aquí. ¿Está BAT o no? Deja ver. BAT. Así, aquí está. ¿Ves? Entonces, por lo que es uno de estos, serían, por un Ether, serían 1000 BAT. Entonces, si yo quisiera, pues, más BAT, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que jugar con una cantidad diferente, por ejemplo, con punto 1, un ejemplo. ¿Ves? Serían 1000 por eso, punto 1. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente subirle aquí, y ahora sí tú puedes ver, bueno, para poder ver, porque se va a mantener igual. ¿Ves? Serían 162 BAT. A ver. Oh, esto es en ETH. ¿Ves? Pero la idea la tienen ya. El link de este es, empieza así. Porque este fue el que me pasaron. Este link, oye bien, está para lo que es... ese link que te acabo de poner, HexX, es pues solamente para X. Por eso te va a llevar ahí. Deja ver una vez más, a ver si te pasé el correcto. HexX.win. Sí. Entonces, ese te va a traer directo a lo que es para hacer el cambio con lo que es X. Johnny sigue estudiando trading. No lo dejes a un lado, el philosopher. Brother, thank you por tus... por tu comentario, oye, porque la verdad que si me dicen y me lo recomiendan, pues por algo ha de ser, ¿no? Así que voy a... He visto algunos cursos, por ejemplo, David Bataglia es bueno, Movdi creo, Daniel Movdi creo que es otro que también tiene buenos cursos y buenos videos. Y en inglés, pues hay un chorro, ¿no? También de videos, ¿me entiendes? Donde pues tú puedes aprender bastante. Mauricio Lara te acaba de mandar un comentario, así que léelo. Dice, amigo Johnny, ¿qué piensas de Ethereum 2.0? Creo que tiene muy buen futuro. La verdad, creo que puede costar arriba de las cuatro cifras ya con... Sí, mira, eso que acabas de decir, brother, por ejemplo, en un comentario que alguien me dejó, dice, o sea, criticando a Hex en sí, esta persona estaba diciendo que si cuál es el valor que Hex provee y todo eso. Mira, Hex te recompensa por hacer staking. Ethereum aún no lo hace. Ellos están trabajando para poder hacer eso. La versión 2.0, oye bien, va a operar de esa forma. ¿Dónde? Pues tú vas a recibir recompensa por hacer staking. Entonces, hay muchas plataformas que pues ya hacen eso y te recompensan por eso. Entonces, ese es un valor pues súper, o sea, un valor que los bancos tienen años de estar implementando y que funciona súper bien, solo que no lo teníamos en lo que es, ¿me entiendes?, la blockchain. Así que la versión 2.0, pues estaba viendo un video de Vitalik y la verdad que se escucha súper interesante. Estaba algo técnico, te voy a ser sincero, pero en resumidas palabras, el tipo dice que lo que va a tener es más poder de procesamiento, pues lo que estaba mencionando hace un minuto, donde pues más transacciones se van a poder hacer en un corto periodo de tiempo. Deja ver. HexWin, que sería este. HexX.win. Puedes poner un byte. Sí, esto, lo que estábamos viendo acá. Te digo, esto está chévere. A mí me encantó. Me encantó porque, bueno, está con. Deja ver, por ejemplo, si fuese con USD. USDC está aquí. Chévere. Ok, vamos a ver por $100. Estaría recibiendo 29,000 X. No hay balance. Bueno, esto porque no tengo nada de esto. Entonces yo lo puedo subir a, ok, digamos 350 y así sucesivamente. Entonces a eso está bueno. Puedes hablar de Hexi, no me deja transformar a mi ex. Mi ex. Suena rarísimo. Mi ex. No deja transformar mi ex, no, a tu ex no la quieres transformar, bro, de la idea la tía. Que se quede como ex. Mi tía, puedes hablar de Hexi, no me deja transformar mi ex en Hexi. ¿Cuál es la diferencia entre Hex y este token? ¿Dónde lo tenía? Acá. Ay. Este es, en este momento, brother, yo tengo estos 2000 Hex aquí, que también igual, y yo lo estaba intentando hacer, oye, en una transmisión en vivo,
y pues que de repente nada más me tiraba un error y error y error, y en el grupo de Telegram ellos están diciendo que están pues haciendo actualizaciones para lo que es la versión 2.0, porque llegamos al market cap, creo que era este, de Hexi Transformados, de 750,000, pues ya se superó, entonces ahora van a empezar a pagar lo que es el 90% de dividendos o algo así. Entonces por eso pues ahora están en lo que es el proceso para la versión 2.0. Te recomiendo que lo sigas en Telegram, creo que mira, acá hasta la mera parte de abajo vas a ver lo que es Twitter y Telegram. Te recomiendo que te unas al grupo y lo sigas ahí. Así pues puedes obtener más información sobre lo que son estos muchachos y información fresca de ellos. Cagalera te mandó un mensaje. ¿Conoces UniEx? Es minado en la nube y está pagando al día. No he escuchado al momento, brother. Pero de minería, te digo, tiene que llamarte la atención bastante lo que haces. De minería, pues yo literal me salí, la última plataforma con la que tuve varios contratos fue con Genesis Mining. Empecé minando Bitcoin, empecé minando Ether, y ahí fue donde empecé también a experimentar con todo esto. Pero pues ya no, porque pues siempre hay que estar renovando más. Por ejemplo, si es Bitcoin, ¿me entiendes? Tú tienes que seguir renovando contratos y comprando más para pues poder seguir obteniendo pues ganancias. Si no, pues cada vez es menos y menos y menos. ¿Cuál otra fue? Una que experimenté también, que varios, ¿no? Tiene 5 años de estar pagando y minando, y era Crypto Mining Farm, creo que se llama esta. Ya ni sé, nunca más volví a abrir esa cosa. Martín Fernández dice, vale, muchas gracias. Brother, un placer, ya sabes. My pleasure, como Chick-fil-A. Ok, bueno, muchachos, vamos a ver, alguien que esté aquí por primera vez, me gustaría regalarle, sí, por ser por primera vez. Next time, regala al que viene por primera vez, pero también al que invitó a esa persona que vino por primera vez. Ah, tú eres una genio, oye. Yo siempre, tú sabes. Library TV. Ahí sí vas a ver que no te compartí nada, sorry. A ver, dice Johnny, en Bitmain hay muy buenas máquinas de minado con muy buen poder de hash. Sí, pero en Bitmain no sé si ellos, y hay otra, oye, que también, iFrog Mining, creo que se llamaba esta plataforma, no sé si esté funcionando, pero ellos lanzaron su propio ICO y fue un revolú eso, oye, o sea, tuvo un buen momentum y mucha gente metió dinero ahí, que supuestamente iban a minar en no sé qué montaña porque la temperatura y bla, bla, y terminaron construyendo todo eso en un edificio, en un desierto, pero pusieron bastante, y ellos aseguraban, pusieron bastante equipo a trabajar, que pues tenían un contrato exclusivo con Bitmain. Así que pues, sería bueno. Tito dice, Mauricio, tener cuidado con el consumo de energía, gasta muchísimo. Sí. Esa es otra. Por ejemplo, aquí yo creo que no me conviene. Checa este. Este ya está funcionando para los que no lo han visto, lo que es el sorteo con el Google Chrome, que de hecho lo tengo acá, por si no lo han visto. Ahora, si te preguntas por qué tengo que pagar, es porque pues necesito pagar porque te costó, pero no es tanto eso, sino el envío, oye, porque lo que les estaba comentando el otro día, cierto. Por ejemplo, estas monedas yo regalé varias de estas monedas, y esta moneda me costó $8 cada una, pero el envío me costó $15, 14 y algo. Entonces, me salió más caro el envío que la misma moneda. Entonces, por eso es que pues puse un precio, ¿me entiendes? Para lo que es esto. Pero el video. Pues, sí, chéquenlo, y una vez que llegue a ese cap, pues entonces hacemos el cambio. Déjame venir de nuevo aquí. ¿Y va a sortear con todos los que dejan comentario o con todos los que...? No, con las personas que el sorteo va a ser, sí, porque tienes que pagar 25 LBC para ver el video. Entonces eso automáticamente te deja ahí adentro para lo que es el sorteo. ¿Si yo veo 5 veces, entro 5 veces al sorteo? No. Porque ya lo pagaste, solamente puedes pagar una vez. Eso como que tú quieras pagar por una movie 5 veces.
Ya ves, yo no sé, pues te pregunto. No, claro, por eso yo te respondo. Iba a hacer algo, iba a hacer algo, no me acordé que estaba en YouTube. Seguimos. ¿Cómo hiciste? Es la más estable hasta ahora. ¿Cómo hiciste para poner esa opción? A ver, Genesis Mining, Jesús dice, esa es la más estable. ¿Cómo hiciste para poner esa opción? Jesús, tú me hablas, bro. ¿Cómo hiciste para poner esa opción? ¿Opción de qué? Exacto. ¿Me hablas para pagar en acá? Library o para o lo del eso del live stream. Y The Philosopher dice: Ecuador siquiera cuesta unos $30 el envío de por sí. Está bien caro para mandar a otros países, tienes razón. El Sí. envío para otros países está carito. No Sí. podemos enviar nada. A menos yo. Así que, pues, eso va a ser el próximo sorteo. Pikachu dice que quiere la cámara, la webcam que tengo. La que yo tengo se enfoca en Pero automático, oye. Entonces, esa es una de las cosas que no me simpatiza mucho. Así que si quiero. no te simpatiza, cómprate otra y esa también haz un sorteo. Sí, bueno, este es un sorteo prueba. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Y si funciona bien, pues entonces sigo regalando el resto de cosas que tengo. Hay un micrófono, oye, un Blue Yeti se llama este, que es de los grandes, que lo pones y supuestamente audio profesional y todo el rollo. Me costó ciento y algo. Lo compré, lo usé como dos, tres veces. Ah, allá está en la esquina la cosa esa. Tengo la caja, tengo todo, porque Te siempre creo, he te sido creo. súper cuidadoso con las cosas con los electrónicos que tengo. La computadora anterior a esta la tuve por, oye bien, 8 años. Y los 8 años yo mantuve la caja. Y cuando la regalé con todo y caja como si la acabara de comprar. En Ay, no. Library, dice Jesús, En library. cuando tú vas, oye bien, a postear algo, brother, hay una opción que te da. Déjame editarlo. Mira, cuando vas a postear algo, acá abajo hay esto. ¿Ves? Que te dice si es gratis o tú puedes ponerle un precio. Una vez que tú le das aquí, pues ya tú pones el precio aquí de cuánto tú quieres que las personas paguen Cobrar. por ver el video. Y listo. Así que déjame cancelar esto, no sé que lo dejen gratis y ahí sí, no me va a hacer nada. Ok. Yo quiero el micrófono, jaja, broma, dice Tito. Brother, te digo, es un Blue Yeti, deja buscarlo. eBay o en Amazon o en Es que más Facebook bien Market. sí, o sea, lo puedo hacer en Facebook o en cualquiera, pero es más divertido. Yo el Google Chrome dice Néstor, es mi sorteo. Cagalera dice, aquí en Venezuela la electricidad es gratis, mándame las máquinas y dividimos las ganancias. Mauricio dice, mira, Yes Man, la comunidad Yes, está de man. lujo, regalamos mucho, Johnny. Sí, con Bitcoin yo Bitcoin. regalé para Navidad $1,000. $1,000 con esa Bit. cosa. O sea, y siempre me ha Yo el gustado que boom. la gente decida, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que quiere, ¿Qué por ejemplo? quieren? Sí, o sea, dijeron, no, pues $100 a cada uno, pues, o sea, 10 personas, $100, bueno, pues así, vámonos. Dice Tito, hola, llegué muy tarde, no, brother, llegaste justo a tiempo todo el tiempo. Néstor Castro dice el Google Chrome transmisor. El próximo sorteo que sea el micrófono. Ya ves, pero tienen que hacer que Johnny se anime, tienen que ir a ver el video en Library para que pueda él enviar ese Google Chrome y así pueda animarse a vender todas las cosas que tiene ahí en sus cajas. Hasta la computadora también. Hasta la Mira, o computadora. sea, No, tu computadora es hermosa. esta computadora, oye bien, esta computadora la compré con, vendí Bitcoin. Vendí Bitcoin, 0.16 de Bitcoin, fueron casi $3,000. Hoy en día 0.6 pues no es ni la mitad, oye. Así que, pues ya sabes. Sí, me acuerdo que estabas ya harto de tu computador y te fuiste así. Oh, Te wow, fuiste como mira. si fueras a comprar pan. Ya, ¿qué dice? Es que la otra ya se quedaba atorada horrible, oye. No, pero fue tan gracioso porque yo para comprar algo me demoro un montón, pero fuiste como y viniste rapidito. No. Ok, dice James, ¿cómo participo para el Google Chrome? Brother, pues simplemente voy a ver el video, te va a pedir que pagues 25 LBC para poder ver el video. Entonces, una vez que lo pagas, pues lo vas a poder ver. Y ya con eso entras, ¿me entiendes? A lo que es el sorteo. Lo que ese dinero o ese LBC, pues estoy esperando por lo menos recaudar $50 para pues poder
a costear lo que es envío y parte, ¿me entiendes?, de lo que es esto. No sé incluso aún cuánto vaya a ser lo que me vayan a cobrar, así que voy a ir el lunes a ver cuánto cobran por hacer ese envío. Voy a hacer un, por ejemplo, voy a preguntar cuánto cobran para enviar a Argentina, por enviar a Ecuador, ajá, por enviar a Perú, por enviar a México, incluso España también, o Europa, para pues poder. Y también ahora, en este momento, no sé cómo será todo el envío también por esto de la mira, pandemia y todo. Ya mira, Taylor, lo mandas por Amazon México. Compra un nuevo, dice. ¿Sí? Uno nuevo, bueno, está la opción también, oye. Es la opción también comprarlo y mandarlo por Amazon, ¿verdad? Sí, y seguimos regalando y seguimos sorteando este todo el tiempo. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, Johnny, desde antes de Bitcoin. Wow, da, es como unos 3 años, 2 años atrás, porque es cuando yo empecé en esto en el 2017, en marzo del 2017, yo empecé con esto de Bitcoin. Y la primera plataforma que yo entré, de hecho todavía la dan, es Free Bitcoin. Ahí fue donde empecé a ganar unos cuantos por darle clic a esa cosa y hacer el rol, que de hecho ya llego a los 0.1. Ajá. Y ahí fue cuando recibí por primera vez, oye bien, $5 de regreso. Y eso fue lo que, ok, si yo recibí $5, esta cosa, el todo es hacer 10 veces este mismo proceso y ya son $50. Entonces, chévere. Hacer eso todos los días, ya. Pero Nicolás dice, vamos por el Chrome. Oh, ¿cómo participo para el Chrome? De nuevo, explícalo. Ok, para los que recién llegan. Este video, brother, para este tienes que pagar 25 LBC para poder verlo. Entonces ya con eso, pues ya entraste para lo que es el sorteo. Y esos 25 LBC, pues es para pues costear lo que es el envío. Dice Mauricio, el envío por correo postal es más económico. Más económico. Sí. Sí. Ese es sí, verdad. Pero igual tienes, que ir a averiguar. Correcto. Porque solo por esto, mira, o sea, mira esto, es una moneda sencilla, oye. Pero aún así, por esto me cobraron $15, oye, para enviarlo. Me acuerdo. Entonces, no sé por esa cosa. Yo también recuerdo cuando estabas enviando eso. Sí, he regalado libros, he regalado un chorro de cosas, siempre me ha gustado regalar. Sí, pero hoy no vas a regalar World. Oh, cierto, no. Sí, a eso vamos, a tienes eso vamos. Tienes que regalar, tienes okay. que regalar. Vamos a ver, déjame ir a WebTalk entonces, a ver quién se animó a compartir allá. Deja llegar antes de que ustedes lleguen, oye. Apuren, vayan a WebTalk y compartan rápido, y pongan hashtag Ser Social Paga. Mira, yo ni siquiera lo hice. Mira. Rápido, vayan. Espérate unos mira, 2 minutitos, mira, dales, ¿ya viste? Dales tiempo. No, mira aquí. Dale, ¿qué? Mira quién fue el primero. Néstor. Néstor, muy bien, sí. Néstor. No, Néstor. Pero está vayan, siempre vayan. Aquí. No, dele. Vayan y compartan para que. Vamos a ver. Jacob les dé unos cuantos. You have only one goal day to day. Se quedó pegado esto. Sí, seguro para que lo leas, para que seas happy todos los días. You have only one goal, day to day, to feel happy. Maga, no pongas a sufrir a Johnny los toquen a reggae. No. A él le gusta regalar, es un regalador. No, ¿cómo se dice? Un regalón. ¿Ahí se dice? No sé si cierro esto, se me va a ir todo. Vamos a ver. Ok, volví. No, por lo menos no se fue. Pero aquí en YouTube, ¿te quedaste? No, ya estás bien. Ok, deja ver. Sí, ok. Sí, chévere. Voy, una vez más, vamos a hacer el intento. Webtalk.co. Recuerden, Webtalk, por mantenerse activos, paga. Por ser social, paga. Sí. Likes, comentarios, shares, todo. Te digo, en la comunidad americana, oye, esta gente está activo. Por ejemplo, este señor de Timothy, válgame, es súper, súper activo. Ella también. Hay una señora que creo que ella lo que hace es que se mete a grupos de Facebook y promociona Web Talk sin conocer a la gente. Ese es un buen punto. El otro día, bueno. Me quedó pegado esto de nuevo. Sí, te quedaste así apuntándome. Anyways, ella dijo eso, que se metía a grupos de Facebook y ahí promocionaba y dijo que una vez así nomás tuvo 20 personas que en su red. Y me quedé, oh my gosh.
Así fue como yo llegué, oye, a lo que es Bitcoin, porque ¿qué crees que fue lo que me llamó la atención a mí? O sea, yo estaba promocionando otra cosa en Bitcoin, en Facebook, y por cada persona que compartía algo sobre Bitcoin era chorro de comentarios, y por lo que yo compartía, nadie. Yo creo que me bloqueaban más bien cada vez que compartía algo. Entonces, pues empecé a buscar sobre Bitcoin. Bueno, ¿y qué locura es la que se trae esta gente? Te digo, y pues ya. Así fue como empecé a buscar sobre. ¿Hay grupos de Hex en Facebook o no? ¿O no sabes? Lo más seguro. Pero me entiendes, o sea, yo no iría a promocionar o a publicar links sobre Hex a un grupo de Hex, porque la mayoría pues no, ya está claro, ahí. Claro, claro, no, pero estamos hablando de WebTalk. Claro. O WebTalk de Hex. O también correcto. Hex de Library también, ¿verdad? Porque si ese día dijiste algo bien chévere, que tienes que promocionar donde la gente ya está y es una gente que le gusta lo que son criptomonedas. Entonces ahí... Sí. En Library, la gente se anima. Una de las opciones, ok, vamos a ver. Mira qué chévere esta casa. Una vez más, voy a intentar. Ser social paga, mira qué chévere, Nicolás. Ver okay, post. Ya, comienza. Oh, ya tiene 19 minutos, hace buen rato ya, brother. Tú eres grande. Mira, la gente no quería regalo, creo. Ya, dale a Nicolás, que fue el primero, ni el otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién? O él, a él dale, a él solo, porque no hay... A ver, vamos acá. Viene. Menú. Enviar. Mira, desde Bolivia, Romay Pablo. ¿Cuánto? Brother, tú... 777, next, te fuiste. Saludos desde Bolivia, dice, ¿cuándo Library TV por cada vista? Varía, brother, en Library tú ganas de acuerdo, o sea, hay una cantidad que ellos tienen que es de un LBC hasta 100 LBC, y tú puedes reclamar eso todos los días. Entonces, si yo vi un video hoy, mañana a esta misma hora, yo puedo ver otro video y pues la cantidad va a variar. Si tú subes contenido, pues también varía. No tengo una cantidad exacta, pero sí sé que te recompensan. Y de hecho, vamos a abrir aquí, mira. Por ejemplo, rewards. ¿Ves? Por lo que es contenido, pues ellos te regresan también en este momento. Lo que es el Daily Watch. En 21 horas yo puedo reclamar esto, ver otro video y me van a dar unos cuantos tokens. Yo he recibido de uno y he recibido hasta los 100, también los he recibido. Esta es otra por ver contenido. Al llegar a los 1000, a las 1000 vistas me van a dar 100 LBC. Llevo 611 en este momento. Esto es por traer personas, por referir. Al llegar a los 1000 me van a dar 500 LBC, van 866 personas en este momento. Por el canal de YouTube, ¿me entiendes? También te dan cierta cantidad, como son 15,500 suscriptores. En 13 días yo puedo reclamar estos 500. Y hay un código también, y este es otro por recibir. Ahora, algo que sí veo que hicieron fue que redujeron lo que son las cantidades después de una actualización que tuvieron. Ahora, pero pues, ¿me entiendes? Es igual. En YouTube nunca podemos ver 1,000,000 de videos y no nos va a salir nada. Dice Jesús que en un día le dieron 8 LBC en un día. Eso está chévere. A ver, dice Mauricio. Johnny, ¿no te has planteado? A ver, vamos a leer esto juntos. ¿No te has planteado pagar por llevar a tu publicación en grupos grandes en Facebook? Hay muchas más personas que trabajan en Facebook posteando. Vas a tener que darme más info sobre eso, brother. Pero es una de las razones por las que estás probando con esta plataforma, porque quieres también hacerlo en Facebook. Sí, eso es cierto. Te digo, porque yo sé que hay gente que nunca va a dejar Facebook. ¿Me entiendes? Hay gente que es fiel a Facebook, hay otras personas que somos fieles a YouTube, un ejemplo, otros que nos volvemos fieles a WebTalk o a Twitter, así. Entonces, yo trato de estar activo en todas o tener cuentas en todas para, pues, ir agarrando más personas de diferentes, lugares. A mí un día me dieron 8 LBC por ver videos, está chévere. Román, un suple placer, brother. Desde Bolivia, hijo. Este es otra. Brave es el que yo estoy utilizando en este momento. Si te das cuenta, acá, ¿ves?
15 LVC, que viene siendo $3, y esto que el navegador aquí en la computadora solamente lo utilizo pues cuando estoy acá en alguna transmisión, de lo por el resto siempre estoy en lo que es el celular. En el celular creo que tengo como 350 por ahí tokens. Vamos a ver este. Más personas en el nivel 5. Checa esta notificación de ayer. Mira esto. ¿Ves lo que dice aquí? Felicidades. Alguien acaba de obtener la cuenta Pro. Recibirás $4 mensuales. Que esa es otra cosa que yo te recomiendo. Si puedes hacer y tener la cuenta Pro, te recomiendo. ¿Por qué? Porque te desactiva los 5 niveles. Para darte un poco de ejemplo, vienes aquí a lo que es planes, ves ver el plan, y aquí tú vas a encontrar el plan gratis, pues te da esto, el plan de 200 al año, que es esto, y en este momento el plan máximo, el Platinum, también está a $200, ¿me entiendes? Pero el precio normal es de 400, al llegar a un nivel, pues esto se va al precio normal ya de 400 al año. Entonces yo agarré este de 200, pero estoy pagando 200 y es un precio que se va a quedar de por vida ahí. Entonces, pues vale la pena aprovecharlo también. Tú habías compartido un video el otro día de que en Library, ¿cuánto dinero hasta ahora tienes? ¿Preguntaron esto? No, yo te estoy preguntando. Esto, lo que está aquí. Sí, pero un día tú hiciste un video reciente. Sí. Lo que había recibido, que eran alrededor de 200 y algo, 240 y algo de dólares. En total acumulado, en cosillas así. ¿Y cuánto tiempo ya tú tienes utilizando Library? Tal vez dos meses. ¿En serio? Ajá, tal vez dos meses, pero te digo, o sea, había escuchado, pero ya lo dejé ahí, igual que el Tira este o el Teta este TV, que te digo, pagan por las transmisiones, entonces si se puede, pues estaría chévere. También empezar a transmitir allá, que de hecho fue quien me recomendó esto fue Criptolunático. Entonces, otra forma, ¿me entiendes? Donde todos en equipo podemos ganarlas, pero yo por transmitir y también pues las personas por estar viendo lo que es la transmisión en vivo. Y déjame abrirlo porque estaría chévere empezar a verlo de ahí. Sí, mira este. Esta es otra que Brave tiene, que pues paga por poner a ver imágenes como esta. Entonces nada más me quedo por aquí. ¿Por ver ratito. Imágenes? Sí, o sea, esto es un anuncio, ¿ves aquí? Uh-huh. Entonces ellos te recompensan también por lo que es ver esto. Qué chévere. Pero, sí. ¿Ves? Por ejemplo, NASA todo el tiempo está transmitiendo. Entonces yo me quedo aquí viendo lo que ellos tienen, lo que están transmitiendo. Que de hecho, mira, estoy en nivel 3. ¡Au! ¡Shush! Pues gano un poco de fuel, T-Fuel o algo así. ¿Ves? Tengo 25 mil. Tengo dos de estos. Dos tokens ya. Entonces, hay un sinnúmero de formas en las que tú puedes ganar, oye, a tokens hoy en día y empezar a jugar. Te digo, yo eso es lo que hice y empecé a cambiar entre una moneda y otra. Sí, ok. Bueno, mi gente, pues yo creo que ahora es ya, oye. Van a dar las 9. Son las 8:40 ya. Yo creo que voy a pasar a retirarme porque ya se me está apagando el sol, oye. Lo vuelvo a prender mañana a eso de las 6 de la mañana. Se me le acabó el gas al sol. Oh my goodness. Lo prendo mañana temprano de nuevo. Se los prometo. Oh my God. Mejor sigue haciendo tus videos y no hagas chistes. Sí. Okay. Pero mientras, deja ver si alguien más compartió hoy. Quiero regalar otros cuantos más. Ah, mira, Arribor, se acaba de actualizar esto. Ya superé el dólar y en vivo. ¿Ves? En vivo. Claro, tenía menos de un dólar. Ahora ya. Ya tengo. Muy bien. Ahora muy me bien. Siento rich. Tengo un dólar. Mira. A ver. A ver. Mira qué chévere. Ajá. A ver, James, también, ser social paga. Brother, a ti te envío uno. Un hábito que tengo que hacer es, por ejemplo, a quien le envío, dejarle un comentario, porque luego se me olvida quién le envía y a quién no. ¿Verdad? Y das doble. Sí. No importa, es bien pagado esto.
esto mucha se lo merecen. Dale, dale, no te olvides. No, dale. Mira, sigue pendiente esto. Deja enviar otro más. Enviar, lo pego aquí. 777. Next. Mira, 31 centavos por enviar. Está bien. Te dejo un like, colega. Dice Jesús Hexron. Vamos a ver. No se olvide de darle like al video de YouTube, por favor. Mira, mira lo que dice Nicolás. Nosotros ayudamos a tu Red Bull para que ande bien el stream. Y me rascan acá. Correcto. Esa es una de las ventajas, ¿me entiendes? Aquí yo estoy utilizando el internet y todo. Ok, ya se fueron estas. Acabo de ver la notificación. Así que pues está bien. Bien, Mauricio, gracias, brother. 1,000,000 por el like. Aquí no lo puedo ver directamente, pero pues, thank you, 1,000,000. Uh-huh. Ok, ahora. Sí, yo creo que voy a pasar a retirarme. Sí. Ya recuerden suscribirse, todos los links están abajo. Cualquier duda, cualquier pregunta, Jesús dice a Hex Run. Vamos a ver, Hex, es cierto, antes de terminar, que esta es otra plataforma de Hex también. Pero te digo, esta es una matriz. Hex, tú necesitas invertir y hacer staking, y para recibir una buena cantidad, ¿me entiendes? Pues necesitas invertir una buena cantidad también, o sea, grandes cantidades para recibir una cantidad en interés buena. En Hexi es prácticamente lo mismo, necesitas hacer staking y pues para poder recibir una buena cantidad de interés hay que invertir una buena cantidad. En Hexrun, esta es una matriz. Entonces, esto, ¿me entiendes? Nos da la posibilidad de duplicar entre nosotros mismos, trabajando como equipo, nuestros Hex. Así tú puedes hacer lo que quieras, ya sea que quieras reinvertirlo de nuevo o pues si tú quieres hacer staking con las ganancias que tienes. Un ejemplo, pones 2,000 para el primer nivel, con dos referidos recibes 4,000. Con estos 4,000 tú puedes quedarte ahí o tú puedes comprar el siguiente nivel y tienes para recibir 4 referidos. 4 por 4 serían 16,000. Si te das cuenta, el nivel 3 ahora te cuesta 8,000, pero en total tú has recibido 16,000, así que ahí, nada más ahí te quedan 8,000x de ganancia. Y luego en el siguiente nivel, nivel 4, que es hasta donde yo he comprado, son 16,000, pero aquí imagínate, con 8,000 recibes 8, entonces, y así sucesivamente, tú puedes ver la diferencia de ganancia que hay. Entonces, esto es una matriz de 2x5, y déjame abrir el otro monedero, y luego pues nos vamos ya de aquí. A ver, ábreme esta cosa, vente aquí, vente acá, y este es el mío. Chévere. Así que, ves, estoy en nivel 4, vamos a ver la matriz. Y la otra ventaja de esto es que, por ejemplo, si tú te registras conmigo, ¿me entiendes? En el primer nivel solamente hay 2 espacios, y si tú puedes ver, ya está completado. Ahora, muchos dicen, no, que esa es una pirámide, que no sé qué, que solo gana el de arriba. No. Si tú te das cuenta, yo ya tengo mis 2, y o sea, ya están completados. Entonces, yo no he recibido absolutamente nada más por el resto de personas que se han registrado. Lo que empieza a suceder aquí es que el sistema empieza a buscar, ¿me entiendes?, los espacios vacíos y los empieza a llenar. Si tú ves, algunos de ustedes, yo sé que no han, o sea, no han referido a las 2 personas, pero el mismo sistema empezó a llenarlo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí 307 ya tiene sus 2. Luego aquí vamos con el 266, ya tiene sus 2. El 313 tiene 1. Luego pues faltaría otro acá. Y así el sistema va a empezar a llenar todo esto hasta pues llegar abajo al nivel 6. Entonces, esa es otra forma de trabajar en equipo también. Y pues al momento pues seguimos igual. No he visto ningún cambio mayor. Dashboard, pues creo que ves 21 días todavía para seguir activo. Así que vamos bien. ¿Cuántas personas hay? 10 días que tiene de haber iniciado. ¡Wow! ¿Ya 10 días tan rápido? Sí, oye, esto vuela. Wow. Mira, y la cantidad de personas también aquí veo que sigue subiendo. La cantidad de ex también sigue subiendo. Uh-huh. Los últimos 32 minutos fue el último ex. Puedes seguirlo en las dos plataformas que ellos tienen. Vamos a ver. Piensa, ¿de dónde me quedé? Yo llegué a unos 400 T-Fuel ganados desde que te comenté, y eso, mi PC tiene poca potencia.
checa eso, a Criptolunático, a quién quiere, vete, yo quiero, dice. Chévere, no, ustedes saben un chorro hoy. Ya. Yeah. Sí, pues bueno. Vamos. Mira, ahí está. Dice el filósofer, ¿cuánto tiempo tienes en el mundo cripto? Uf, yo soy... 3 horas. 3 horas. 2 horas y media. Johnny fue el que me comentó un poco al principio. O sea, no, pero... De haber escuchado, pues yo creo que desde que nos conocimos. Sí, nos conocimos. Lo primero que recuerdo que fue me enseñaste tu Bitcoin. Oh, sí, este. Siempre lo traigo acá conmigo. Este. Siempre. Este. ¿Y qué es eso, oye? Una forma literal. Y yo me quedé como que, ¿what? Uh-huh. Una forma de abrir conversaciones. Una forma para abrir conversaciones. Pero déjame cambiar aquí. Ok, ahora así sí. Es que Bitcoin tiene la culpa. Sí. Sí, pues te apagó la luz ya. Ya, se me apagó el sol. Ok. Ajá. Wow, mira Mauricio, 7 sí. años ya en lo que es sí, el mundo cripto. Sí, es cierto. Wow, ¿qué dijo Jesús? Chévere. Que yo la vi cuando invirtió en Bitcoin, cuando me hice mi casa, ¿te acuerdas? ¡Oye, es cierto! Oye, ya hasta se me había olvidado eso. Sí, bueno. Me hizo recordar también. Es cierto, fue en el 2017, yo creo, o 2018, no, por ahí. Por ahí. Pero qué chévere, sí. Oye. Bueno, mi gente, pues ahora sí, pasamos a retirarnos. Cuídate. Nos vamos. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor en todo lo que emprendas. Cualquier cosa que inviertas, cualquier cosa que emprendas. Y nos vemos en el live stream de mañana. Espero, oye, que me deje compartir esto en Facebook a la vez, porque si no voy a tener que hacer algo. Voy a checar, voy a estar haciendo test de, o sea, algunos test me van a ver aparecer ahí online de la nada. Así que pues ya saben, pueden pasar. Esperamos a saludar que todo no. El tiempo. No. ahora no. Okay. No. Bueno, ahora sí, mi gente, se cuidan. Bye. Nos vemos en Telegram también, porque ya podemos seguir. Ok, chao. Bye bye.